Esta vez utilizamos una típica embarcación indígena. Se trata de un dhaut de 8 metros de eslora equipado con una vela mística y un fuera-borda por lo que pueda ocurrir. Utilizamos los trajes de goma para protegernos, no del frío de las aguas, aquí muy calientes, sino de la peligrosa acción de distintas especies de corales de fuego y otras sustancias y animales urticantes que abundan en estas aguas tropicales. A estos peces se les da el nombre de portaestandartes, debido a su larga espina dorsal. En el Mediterráneo, conocemos a este animal invertebrado con el nombre de liebre de mar. La plataforma coralífera termina siempre en una pared vertical, cuya profundidad puede oscilar de los 25 metros a los 500. Lo que más nos llama la atención de los peces del arrecife es la polícroma belleza de sus cuerpos. El fenómeno que provoca su extraordinario colorido radica básicamente en la alimentación. El sistema digestivo de estos peces transforma en un complicado proceso bioquímico los alimentos que toman en sustancias que, al ser asimiladas por su organismo, les dan distintas coloraciones. Otro fenómeno interesante, derivado de las características cromáticas de los peces de coral, podríamos definirlo como distintivo de territorialidad. Es decir, las especies utilizan los colores de su cuerpo como distintivo de su territorio. Cuando un representante de una especie se interna en la zona de otros, sus colores le denuncian y sabe que puede no ser bien recibido, ya que no está en su territorio. Las profundas cuevas existentes en estos acantilados, encontramos enormes ostras. Realizamos inmersiones donde el hombre jamás se había sumergido y los peces nos acogieron con enorme curiosidad. Observamos que su manjar predilecto era la delicada carne de los moluscos. Hicimos las primeras tentativas de ofrecerles comida y pronto conseguimos que la tomaran de nuestras manos. Después, roto ya el hielo, llegamos a sostenerla en nuestra boca. La excesiva proximidad les hizo vacilar, pero finalmente, vencida su timidez, comieron con decisión, pero al mismo tiempo con delicadeza. Una vez más, afirmamos que si el hombre entra en son de paz en el fondo del mar, encuentra esta paz y la amistad de sus habitantes.